Hoy queremos cifrar la violencia en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En lo que va de año, ya son 52 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. En total suman 1.237 mujeres asesinadas desde el 2003, que es el año en el que se comienzan a contabilizar. Algunos de los nombres de estas mujeres son Carolina, Soledad o Miguela. Son vecinas de Villaverde, de Moratalaz, de Móstoles, de edades diferentes, pero muy jóvenes algunas. Son las historias que se encuentran tras las cifras. Números que desgraciadamente no paran de ascender, de batir récords. Hace tiempo que venimos alertando del mensaje de odio que están mandando algunos partidos políticos que atacan muy directamente al movimiento feminista, haciendo que se retroceda en libertades y en temas ya conseguidos. Las asociaciones vecinales llevamos años denunciando que el negacionismo de la violencia machista mata. Por ello animamos a la ciudadanía madrileña a acudir el día 25 a las concentraciones, manifestaciones que se convocarán en los distintos barrios y municipios, o también a acudir el propio sábado a las 12 de la mañana a la manifestación convocada por el Foro contra la Violencia hacia las Mujeres de la Ciudad de Madrid, o por la tarde a las 6 desde Atocha a la manifestación que se ha convocado con el lema "Se acabó" por parte de la Comisión 8 de Marzo de Madrid. Os esperamos.